domingo por la mañana, o sea, acabo de subir el vídeo del domingo al canal, acabamos de volver de andar, hemos ido a una cafetería a coger croissant porque nos apetecía mucho mojar el croissant en el café, a mí, al bebé, a Pau, a todos, todos queríamos un croissant. Hemos entrado a la cafetería, no había croissants de los veganos, ya estaban agotados, muy bien por toda esa gente pidiendo croissants veganos, y luego había una cola para el café, bueno, para el café, para comprar cualquier otra cosa. Se salía por la puerta de atrás, que tienen un patio detrás, se salía, era, ha sido increíble, hemos salido por el patio de atrás viendo la cola. Así que nada, no hemos cogido ni café, ni croissant, nada, nos hemos vuelto a casa, vamos a desayunar en casa y vamos a ponernos con la cama que compramos en el vídeo de ayer, o sea, en el final del vídeo de ayer fue comprar la cama. Aquí está Pau, vamos a ponernos el cafelito. Terminar de desayunar y estoy en el umbral de la puerta del bebé. Cada vez esta habitación está tomando más forma, pero llevamos como dos semanas sin hacer nada porque necesitamos quitar el escritorio, poner el colchón ya en el suelo, o sea, en el suelo, en el somier, en el frame de la cama. Ahora mismo el colchón está rollo estantería, o sea, está pegado a la pared y literal tengo los muñecos puestos. Total, que llevamos tiempo buscando una cama de segunda mano porque ya sabéis, viene mi familia y luego queremos dejar que haya una cama como de invitados en este cuarto, por si en las noches Pau y yo vamos y venimos. O sea, más que vamos y venimos, porque el bebé dormirá con nosotros seguramente al principio, es más bien si uno de los dos necesita descansar y se vuelve inviable. Imagínate que el bebé sale súper llorón y se vuelve inviable dormir juntos y no pegamos ojo ni uno ni otro, se pone mal o lo que sea, como que haya dos espacios para dormir. Entonces nos viene bien para la visita y nos viene bien para el largo plazo tener una. Y ayer encontramos esta, encontró Pau esta, lo único de la madera es oscura, y entonces dijimos, bueno, no pasa nada, o sea, literal no se va a ver con el edredón, no sé qué, no sé cuánto. Ideas de Pau, hemos entrado andando, o sea, hemos entrado del paseo, ha cogido una lija y ha lijado un trozo, a ver, en el balcón. Y me ha dicho, mira, le he dado como un minuto menos y es maderita, o sea, no es pintura, es barniz, entonces sale súper rápido y es maderita clara como la cuna, las estanterías, todo. Se va a bajar abajo a lijarla y mientras, ya se ha cambiado de ropa y todo, es que es súper apañado. Y mientras él la lija, yo voy a editar vídeo y así adelanto trabajo. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes ganas de que la habitación ya esté hecha? La verdad es que sí. Ahí, siéntate ahí, modo entrevista. Pues la verdad es que sí, tengo ganas de colgar todas las cosas estas que tenemos por aquí. Ahí tenemos baldas, tenemos ganchos. Quiero ver esto ya... Estoy cansado de ver desastre, entre comillas. Llevamos varias semanas sin avanzar muchísimo o pasos grandes y todavía llevar en la espalda el peso de decir todavía no está terminado, ¿no? Así que sí, tengo ganas. ¿Veis? Aquí está el colchón estantería. Aquí está el cuadro este todavía en el suelo. Sus inicios marcamos para ver si nos quedábamos esta silla, donde poníamos la cuna, todas las historias. Y marcamos aquí el espacio de la cama. Este escritorio se irá. La cama dejará de ser una estantería, se convertirá en cama. Y aquí tenemos todavía trastos que hay que colocar. Mirad, ahí han llegado sus toallitas. Estoy pensando que otra cosa que puedo hacer yo es la faja, que la llevaba floja. Pero llevo todavía puesta. ¿Qué? Otra cosa que puedo hacer yo es lavar más ropa. ¿No? Las mantas, las toallas. La ropa de más de 3 meses. Me voy a empezar con estas dos. Tienen telarañas, tío. Aún no vas bien. Va arrastrando. Lo que le he dicho a Pau, voy a aprovechar y voy a seguir lavando cosas del bebé. He lavado todo lo de recién nacido a 3 meses, pero luego tengo... Si habéis visto los vídeos anteriores, sabéis que organizamos en el suelo montones de 3 meses a 6, de 6 a 9, mantas, cosas de recién nacido, ¿no? Organizamos por talla y tal cual lo quité del suelo y lo metí en estanterías dentro del armarito de aquí. Por tallas, todo un poco hecho así. Me dejé arriba del todo mantitas, sabanitas de la cunita, toallas. Aquí tengo otras dos mantas, creo que se pueden limpiar perfectamente. Voy a lavar todo esto, aquí tengo otra en la cuna. Esta de Zara que es ideal, mirad qué bonita es. Voy a lavar todo esto. ¿Dónde he dejado las tijeras? Primer paso, quitar etiqueta. No voy a mentir, me da bastante miedo mezclar lo blanco con lo claro, pero bueno, lo estoy lavando sin temperatura y es que si no tendría que poner mucha lavadora. Voy a quitar todas las etiquetas.
ahora sí voy a aprovechar para editar. Eso lo tengo que quitar de ahí. Y el ordenador me lo voy a traer aquí. Voy a aprovechar para atender la lavadora y os iba a decir una cosa, a ver si a vosotros os pasa. Paolo otro día me compró una Poppy, ¿no? Las bebidas estas que me gustan a mí, que son como Fantas. Y lleva toda la semana, angelico de mi vida. ¿Quieres una Poppy? ¿Quieres una Poppy? Él se bebe a lo mejor, pues yo que sé, una cerveza, ¿no? O se bebe otra Poppy o un agua con gas, que le gusta mucho. Y yo es que soy de beber, iba a decir así, agua, esto detergente. Mi agua está en el sofá. Total, que todos los días, no. Y vengo ahora para la cocina, así, para atender la lavadora y digo, ay, me apetece patatas fritas. Con suerte he encontrado, nada, restillos que me compró el otro día Pau también, que es que, en serio, no sé si son las hormonas, pero es que estoy todo el rato que veo editando, mirando a Pau en plan de tío, o sea, es que no lo veo mejor. Mira que, para que no os engañen, yo luego peleo, me enfado, nos enfadamos, o sea, literal, quedan restillos, bendito sea. Que luego en mi día a día nos enfadamos, hay cosas que nos molestan, millones de historias como todo el mundo. Te prometo que es que estoy editándolo, o sea, editándolo. Editando vídeos o viéndolo hago y estoy todo el rato, ay, Pau, Pau. No sé, serán las hormonas, que estoy también súper agradecida de todo lo que hace por mí, por Gigi, por el bebé. Bueno, no sé por qué estoy diciendo esto. El caso es que el único día que me apeteció la Poppy, el día que ayer se bebió Paula, total, que ayer se bebió Paula Poppy por la noche. ¿Tú te puedes creer que el único día que me apeteció la Poppy de toda la semana, que os prometo que me pregunta todos los días, sea el día que no hay Poppy? Porque se la bebió de la noche. Sí que hay. O sea, no sé cuándo ha comprado estas Poppies, pero no estaban aquí. Creo que me abrí una de naranja. Literal, os prometo que pensaba que no había. Cheers. No serán ni las 12, ¿no? La 1 menos 20. Voy a intentar preparar un mini aperitivo o algo, aunque ya no nos queda pan. Y ahora estamos obsesionados con comer pan. Me dice, yo siempre me río, bueno, no me río, pero le hago broma de que son muy pesados los mallorquines. Y es que es verdad, no va de mala, pero en Mallorca comen pan con tomate, de este pan boli, a todas horas. ¿Qué cenamos? Pan boli, ¿qué hacemos? Pan boli. Siempre con el pan boli, entonces yo siempre le digo, soy muy pesado con el pan boli. Entonces, esta semana hemos comido un montón de pan, porque hemos encontrado un pan súper rico en Erewhon, y me decía, te está volviendo mallorquina. Hoy cuando se ha acabado el pan en las tostadas me ha dicho, está volviendo mallorquina, porque no paras de comer pan. Y es eso, pan con mantequilla, pan con tomate, pan, 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 pan. Es como que solo nos apetece tostada. No lo hay más apañado que Pau. Las alijao, son las 2 de la tarde, parece que no, pero se ha pasado toda la mañana. Yo he estado preparando de comer, he hecho hamburguesa, bueno, carne de hamburguesa porque no tenemos pan, pero como la carne. También le he hecho un boniato pequeñito a Gigi, se lo he partido ahí para que se le enfríe, y este para esta noche. Ya se lo ponemos por encima del pienso y le encanta. Que para ella también es domingo. Ok, Google, ¿qué hora es? ¿Qué es en España? ¡Toma! Hola, pequeñajo. Ya la he venido a extraer. Os podría decir que estamos en modo siesta, pero realmente la única que está en modo sofá soy yo. Pau está non-stop. Hace hueco. Ha movido la pelotón. Aquí está Gigi debajo de mi sudadera, hecha un burrito. ¿Cómo se va a llamar esta habitación al final? No tiene nombre, pero sé la utilidad que va a tener. Va a ser gimnasio, va a ser oficina y va a ser dormitorio. Qué pena nuestro dormitorio, ¿eh? Lo que hace uno por los hijos. Ah, mira, pues queda muy bien, ¿no? Ya lo podemos dejar aquí definitivo, yo creo. Me recuerda a mi época estudiantil. Tal cual, ¿eh? Y lo malo es que no puedo, o sea, lo tengo que separar por las cortinas, pero es que se mete encima de la alfombra. Pero solo esta pata. Piensa que va a ser por un mes, Pau. Luego ya dejarás de trabajar tú también. Y ahora va a traer todos sus ordenadores. Verás qué bonito va a quedar. Este es el mejor
bedroom makeover de la historia. ¡Hagan hueco que viene la tele! Tío, la casa, en la casa que no teníamos nada mezclado y aquí lo tenemos todo revuelto. Bueno, eso bueno va a tener, vamos a poder ver películas desde la cama. ¿Quién lo va a estrenar esta noche? Yo. Todo esto no es porque no queramos que el bebé no tenga nada allí, sino porque básicamente el escritorio no coge una vez que pongamos la cama. Y la cama, como hemos dicho esta mañana, es necesaria para los abuelos y luego para nosotros. Realmente el escritorio es temporal, o ese es el plan, que sea temporal. ¿Has visto el corrector de cuello que me he comprado? Se ve el stand del ordenador. No, pero aparte, o sea, fuera de broma, sí que me duele el cuello. ¿Sí? Bueno, ¿tienes cuántos años tienes? ¿20 o 25? ¿Estás entrando o saliendo a la universidad? Estoy entrando a la universidad, acabo de instalar mi escritorio. Bueno, ya saliendo. Estoy un monitor así no lo tendría al principio. Pero qué guay, ¿eh? Con mi mochila del cole. Vamos a trabajar. ¿Así era Pau en el colegio? Así no era Pablo en el colegio. Venga, vamos a montar la cama. ¿La tenían ya desarmada cuando fuiste ayer? Falta esto y poner el colchón. Ya tenemos esta habitación un poco más habitación y un poco menos almacén. Ahora estamos viendo si queremos la cama como está, como lo habéis visto, o sea, en vez de horizontal, en vertical. Porque dejaría más espacio y sobre todo porque te podrías apoyar. Bueno, no tiene cabecera y tampoco se pega a la pared porque están las cortinas. Entonces, como que creemos que nos gusta más así visualmente, pero creemos que es más cómodo para quien duerma si hay cabecero. Y no queremos gastarnos dinero en un cabecero porque no sabemos cuál va a ser el futuro de esta habitación ni de esta cama. Eso, hacer como en nuestra cama, que el cabecero es un cuadro. Y andando. Ahora mismo está así. Ya sería traernos esto más adelante. Yo creo que aquí está un poco como en el medio, tío. Sí, igual es mejor para la cama, no lo sé. Ponerlo pegado a la pared definitivamente no, porque parece mercamueble. Ponerlo así me parece como un poco extraño. ¿Quieres probarlo? No, por eso que no me gusta. Bueno, así se ha quedado por ahora. Continuaremos, si no mañana, otro día. Nos queda toda esa pared. Da miedo. Tío, son las 5 y media y me pensaba que eran las 7 y media a la 8. La verdad es que sí. Y más pronto que se irá poniendo. ¿Eh? Y más pronto. ¿Más pronto? Hasta el 21 de diciembre. Vamos, ¿y a andar? ¿Eh? Vamos. ¿Vamos a andar? Vamos. Venimos del súper. Nos fuimos, escondo esta bolsa porque de verdad que es que odio el verde ese. Nos fuimos a dar un paseo y hemos llegado a Trader Joe's, que estaba justo al lado, y de camino para acá a Whole Foods. Hemos comprado este queso, pero nos vamos a hacer tacos de soja para cenar. Siento que mis uñas están fatal, pero me las he ido arrancando. Este queso, hemos cogido un montón de tomates cherry, hemos cogido arándanos, estos champiñones, tortillas para hacer los tacos, calabaza ya así cortada, cebolla, mangos, aguacates, esta mezcla de, o sea, es como cabaje, es remolacha, no, repollo y zanahoria, esta pasta que a mí me ha dado por comerla las últimas semanas, ravioli de espinacas y queso, está bastante buena, esto es un feta vegano que ha sacado Trader Joe's, que está súper bien de precio y muy, 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 muy bueno. A Pau le gusta más que el queso vegano que comprábamos nosotros antes, el feta. Estos tomates están buenísimos. Yo no sé si es que tienen que estar buenísimos ahora, pero están especialmente buenos. O sea, brutales, y nos ha dado por comprarlo. Estamos, lo que veis, todos los días comiendo tomate. Aquí llevamos espinacas congeladas, brócoli congelado. Esto porque la pasta que le hice a Pau por su cumpleaños estaba demasiado buena. Un saco de boniatos. Son ahora mismo las 8 menos algo, pero podrían ser como las 11 de la noche, porque se hace de noche ya a las 5. El día de hoy ha sido súper raro. La habitación del bebé, yo creo que falta. Estoy emocionada con poner los últimos toques, porque creo que, no sé, cuando la cama esté vestida y todo, ya va a estar para estar ahí dentro. ¿Has hecho algo especial para comer, o sea, para las hamburguesas?